y listos para escuchar cantar a The Beatles. Nosotros somos The Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get over you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy your thing, and if you were to get to me to say you're gonna give me everything, so why on earth should I want? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Voy a decir algo, me voy a declarar nuevamente fan de los Beatles. Muchísimas gracias, muchachos, por eso. Necesito por favor a Paul McCartney que digas de nuevo, que ponga la cabeza. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. ¡Eh, bueno, un aplauso! Movimiento de cabeza y todo, ¡qué buena! Oye, soy hincha, ya, listo. Fernando Armas, lo escuchamos. Sin desmerecer lo que hace lo demás de grande, para mí, Paul es el mejor a mí. Para mí, para agradecer, con lo que respecta a imitación, Paul hace un trabajo excelente. Los coros han estado muy bien, esos coros complejos que tiene, que son los que más resaltan los videos, muy bien. Hoy día, yo he sentido que John ha flaqueado un poquito. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen. Hoy Paul tuvo el momento glorioso en el que dije, sí son, ¿no? Sí me convencí. Igual les pido que esté cada uno atentos a la exactitud de sus personajes para no tener momentos buenos y después no tan buenos. Tienen que ambos ensamblarse. Las armonías han estado extraordinarias. Felicidades. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Ricardo Morán. Efectivamente, creo que el tema... Ya no sabemos por quién gritan. No sé. Creo que el tema... ¿Es creo o tema? No sé exactamente qué está pasando acá. El lunes gritaban más. Sí. Sí, a ver. A ver. A mí me parece que acá hay un tema actoral que resolver. Y creo que están avanzando todos, pero no todos a la misma velocidad. John, tienes que romper con tu timidez. Creo que tienes una timidez natural que tienes que desembarazarte de ella completamente.
es la palabra. ¿Desembarazarte? Sí, desembarazarte. ¿Desembarazarte? Se asusta cualquiera, ¿no? A ver, Fernando, sí. Tu día embarazarte. ¿Desembarazarte? No, embarazarte. ¿Embarazarte? A ver, orden, por favor. No. A ver, es orden. Ya. A ver, orden, por favor. Creo que tienes que dejar atrás esa timidez. Porque tiene que salir ese John más pícaro, más sarcástico. Actoralmente nos está faltando eso. Y por ahí, creo que por eso se está luciendo un poco más. Todos son buenos, pero creo que todos tienen que, de alguna forma, congeniar mejor en el escenario. Porque hay momentos en los que se cae un poquito la imitación. Entonces, está bien, pero creo que puede estar mucho mejor. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Un aplauso para los Beatles. Se van. Luego viene Andrea Bocelli, Noel Chajeris, pero antes...